Tíos, me acaban de infectar el móvil. ¡Ah, imposible! Le pusimos el nivel de seguridad de Josh. De imposible nada. Dice que es el virus zombie 2. Conoces al creador del primer gusano zombie, ¿verdad? Haddock. Sí. ¿Quién es Haddock? Una leyenda de la zona de la bahía. El tío sacaba a la luz acuerdos del gobierno con contratistas de defensa cuando nosotros estábamos en el colegio. Lleva desaparecido una década, pero ha vuelto. Madre mía. ¿Qué móvil más chulo? ¿Qué hace el virus? ¿Pero qué? Se instaló a través de una actualización falsa de ZTOS Mobile. Veo algunos de los teléfonos que infectó antes que el mío. Si los sigo, quizá encuentre la fuente. Veamos si podemos saber qué trama Haddock. ¿Puedes aislar el gusano en una máquina virtual? Me encantaría. Mándamelo. Tío, ¿qué tal? ¡Cuidado! Josh, he encontrado otro teléfono con zombie. ¿Y lleva ZTOS Mobile también? Sí, y se actualizó hace poco. Esto es exasperante. No entiendo qué es lo que intenta hacer. Le seguiré el rastro. He encontrado otro zombie. Bien. Estoy empezando a comprender parte del proceso. Intenta propagarse a través de puntos de acceso infectados. ¿Para? Aún no lo sé. Pero es Haddock, seguro. Está organizado como el código del primer zombie, aunque los sistemas sean diferentes. Mierda. ¿Qué pretende? Seguiré buscando. Otro ataque de zombie. Y otra vez es a través de ZTOS Mobile. Así que podemos confirmar el método de transmisión. Josh, te lo envío. Espera. Creo que ya sé lo que pretenden con zombie. ¿Sí? Está infectando otros teléfonos cercanos. El virus crea puntos de acceso falsos donde puede para captar más víctimas. Está buscando palabras clave específicas relacionadas con Greystrom y la tecnología de defensa militar. Así que está creando su propia red de espía, ¿eh? ¿Y dónde acaban todos esos datos? Es Haddock. Sí, imposible de rastrear. Pero todos esos teléfonos se actualizaron desde el mismo punto de acceso. Trataré de encontrarlo. Yo buscaré una forma de limpiarlo. Alto. ¿Queremos hacerlo? Sí. Yo también lo admiro, pero esto podría causarnos graves problemas. Apunta a la cabeza, Josh. ¿Pero qué? ¿Esta es zona de bandas? ¿Haddock ahora trabaja con ellos? No, Haddock nunca trabajaría con bandas. ¿Cómo lo sabes? Porque no tiene ningún sentido, es imposible. No lo haría. Quizás haya algo más. ¿Pero qué tenemos aquí, cabronazo? ¡Gilipollas! ¡Gilipollas!
¡Qué raro! ¡Mira por dónde vas! ¿Es que quieres provocarme? Porque puedes acabar arrepintiéndote. ¿Quién coño te crees que eres? Calma, calma, esto no es necesario. ¡Mírate, Deadsec! ¡Los 580 te vamos a joder! ¡No es mi problema! ¡Oh! ¡Espera, venga! ¡Corre! Espera un momento. Creo que las bandas no pintan nada aquí. ¡Qué listo! ¿Nos lo vas a contar? Pronto. Tengo una corazonada. Tíos, he encontrado el dispositivo cero en un indigente. Haddock le dio el teléfono. El tío es listo. Incluso escogió a uno que duerme al lado del escondite de una banda para que la gente no lo buscara. Una pregunta. ¿Por qué un indigente? Sabe que el tío extenderá el virus zombie rápidamente. Piénsalo. Va a sitios transitados para pedir dinero. Seguro que si ubicamos los primeros puntos de infección coinciden con su rutina. Así se propaga como un virus biológico. Exacto. Y por cierto, me ha dejado un mensajito. Quiere que nos retiremos. ¿Que nos retiremos? Pero si ya tengo el antivirus, puede propagarse a toda leche y desinfectar cualquier teléfono con Zombie 2. ¿Lo lanzo? Si no lo hacemos, nos causará muchos problemas. Habrá que comerse el cabreo de Haddock, aunque convendría estar atentos por si podemos compensarlo de algún modo. Sería un buen aliado para DedSec.